Non todo o mundo pode ter fotos con Indurain, cofundador de Facebook, nunha cima de 4.000 metros nos Alpes ou ser recibido polo mesmísimo Papa. Tampouco é frecuente ter un grupo de amigos moteiros cos que percorrer medio mundo e hoxe varias vilas de Navarra. José Antonio é doutor en farmacia e actualmente director do Centro de Estudios Olímpicos da Universidade de Navarra. Pero o mundo das Vespas é a súa filosofía de vida. Eu traballo na universidade desde hace 26 anos. Estudié farmacia, logo fixe a tesis doctoral en medicina e logo ya me ficharon na universidade para poner en marcha Alumni, la Asociación de Antiguos Alumni hace 26 años. Gallego, de Ourense, somos 6 hermanos. Mi padre de Puebla de Trives, mi madre de Madrid, pero todos hemos nacido en Ourense. Y yo soy el único que fui a estudiar a Navarra. Luego conocí a mi actual mujer, que es de La Rioja. Me casé y ya me quedé en Pamplona. Tengo un fillo, Miguel, que está ahora mismo en Estados Unidos, lleva 3 años en Estados Unidos trabajando, fixo ADE, ten Vespa también. Bueno, su novia tiene una Vespa, entonces ya, ya vamos a ir continuando a la tradición, ¿verdad? Y vamos a esquiar a Manzaneda todos los domingos, y en Trives vivía mi abuela, y parábamos ahí. Había unas vicas espectaculares que son ya famosas en todo el mundo, ¿verdad? Es una irmá que es una referencia para España en algún sentido, ¿no? La gente la conoce como Elena Ochoa o ahora Lady Foster, pues al ser la hermana mayor, para mí fue un referente en los estudios, en el trabajo, la perseverancia. La farmacia de mi padre, la farmacia Román. Ferreiro, mi padre era Fernández Ferreiro y nosotros apellido somos Fernández López de Ochoa. Éramos Ochoa porque en Orense Fernández hay 8.000 y Ochoa solo estábamos nosotros y entonces nos llamaban Ochoa, todo el mundo, a mí en el colegio me llamaban Ochoa. Ochoa, póngase de pie, Ochoa, castigado el sábado tal, Ochoa y tal, ¿no? Esto, las cosas más importantes que tenga salidas en Vespa es estos momentos. No estamos todos porque somos bastantes más, pero hoy pues estamos ahí una buena representación do club Escuadra Vespa Navarra, que este o escudo. Tenemos el lema do club, que es as Vespas non corren, pero chegan. Y luego otra cosa importante que tenga as Vespas, que uno cuando se compra una Vespa no se compra una moto. Entra a formar parte de una familia internacional. Aquí, o que menos ten un par de Vespas, pero hay gente aquí que tiene 6, 7, 10 Vespas. Y luego, otra cosa importante es que las Vespas no se venden, se heredan. Bueno, aquí tenemos aquí o Alex, que este fue mi profesor de autoescuela. Dejó la probeta y la vaca y fuera es un aventurero, muy orgulloso, es un galego orgulloso de ser galego. The sun refused to shine, I would still be loving you. When mountains crumble to the sea. Ahora os voy a enseñar un taller que tenemos en Pamplona o Club Vespista, donde arreglamos las motos, jugamos un poco con ellas, preparamos viajes, nos reunimos, etc., ¿no? Bueno, esta recorre toda Europa, hasta Marruecos,
Estados Unidos, Inglaterra, Escocia y el próximo viaje voy a hacer a Dakar, luego Mongolia, Siberia. Veis aquí, he puesto un montón de luces. Estas son de LED y estas son xenón. El problema que tiene el LED en invierno, no calienta, se va acumulando la nieve y no se derrite, se queda aquí. Entonces tienes que ir quitándola cuando vas parando, quitándola. Es un cojín de aire, como alveolos de aire, se hincha, hay que llevarlos un poco deshinchados. Y esto es lo mejor, esto te evita dolores de espalda, dolores de nuca, cansancio. Esto es piel de reno, que es como llevar un calefactor. Pon la mano, verás que se calienta, te calienta la mano. Pones así, los interruptores de las luces delanteras. Aquí tengo tomas de corriente y de USB. Llevo aquí una baliza que te permite el que haya un seguimiento de por dónde voy, que y tus amigos te puedan seguir. Estoy yendo a clase de ruso, voy a estar durante los próximos 3 años mínimo estudiando ruso.